las acciones de la empresa minorista de videojuegos GameStop han subido un 15% antes del inicio de la sesión. Las acciones de GameStop están subiendo vertiginosamente. Las acciones han subido más del 60%. Todos queremos ganar algo de dinero rápido. El precio de las acciones es completamente desorbitado. Es como la historia de David contra Goliat. Se trata de un grupo de inversores principiantes diarios contra los profesionales de Wall Street conocidos como vendedores en corto. A todos les gusta ganar al tiburón. Los expertos aseguran que Wall Street nunca será la misma. Es la primera vez que he visto a las masas ser capaces de ganar algo así de grande. Jordan Belfort, el auténtico lobo de Wall Street. El auténtico Jordan Belfort está hoy conmigo. En el 99 se declaró culpable de blanqueo de dinero y fraude de valores y al salir de la cárcel se convirtió en un orador y escribió su autobiografía en la que está basada la película. Solían llamarme el lobo de Wall Street. He tenido muchos apodos con los años y ese es uno de los que se ha mantenido. Triunfé como agente de bolsa en Wall Street y escribí un libro sobre ello. Y sí, esa película con DiCaprio era toda sobre mí. El viaje en esta montaña rusa comenzó en enero de 2012. Fue entonces cuando se creó una nueva comunidad en la red social Reddit. Un subreddit llamado Wall Street Bets. La gente accede a ella para intercambiar ideas, publicaciones, mensajes. Y ahí es donde Wall Street Bets entra en juego. Es un subreddit con gente que quiere hablar de Wall Street y de invertir. No es un lugar agradable, es un poco desastre. En Wall Street Bets se junta una comunidad global de inversores aficionados conocidos como pequeños inversores. Por lo que imaginaos lo que ocurre cuando se juntan para impulsar una acción y están listos para apostarlo todo por ella. Antes de que empezara a invertir en bolsa, Wall Street estaba reservado a gente con mucho dinero. Estas páginas web, estas redes sociales, prácticamente igualan el terreno de juego para pequeños inversores y fondos de cobertura. Lo que realmente hizo que esto se pusiera en marcha fue que inversores aficionados armados con estas aplicaciones empezaron a interesarse por una empresa en concreto, GameStop. Precio de las acciones de GameStop. Durante años, este comerciante de videojuegos al por menor había estado en las últimas, y en el verano de 2019, el precio de sus acciones en descenso empezó a reflejar su situación. Julio de 2019. Uno de los usuarios de Reddit que más agitación causa en Wall Street Bets llevaba ya un tiempo con los ojos puestos en la empresa. Realiza enormes investigaciones y trata de encontrar acciones infravaloradas basándose en factores técnicos y esenciales. Todos pensaban que estaba loco porque veían claramente que era un negocio que iba a quebrar. De repente, otros inversores de todo el mundo empezaron a apoyar esa idea. GameStop era conocida por gente de 20 y 30 y tantos y les encanta. Era el lugar al que iban con sus amigos después del colegio a jugar videojuegos. Le tenían un apego emocional. Eso es algo a considerar cuando te preguntas por qué todos estaban comprando sus acciones. No solo eran los inversores de Reddit los que estaban apostando por acciones de GameStop. Esta empresa de videojuegos también era el objetivo de fondos de cobertura. Ellos son los profesionales de verdad, empresas que invierten dinero por medio de métodos que implican mucho riesgo. Los fondos de cobertura estaban apostando a que las acciones de GameStop iban a bajar, no a subir, y lo estaban haciendo usando una técnica llamada shorting o vender en corto. Dejad que os explique cómo funciona esto de la venta en corto. Digamos que creo que el precio de unos bolis caros está a punto de bajar. Quiero ganar dinero gracias a eso, por lo que encuentro a alguien que tiene ese boli caro y no lo está usando y le pido que me lo preste. Y así es como consigo el boli. Ahora, el precio de este tipo de boli está a $100. Encuentro a alguien que quiere comprármelo y acabo con $100. Aún no tengo beneficio porque tengo que devolver el boli, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hago ahora? Espero. Digamos que una semana después yo tenía razón y el precio de estos bolis cae a los $40. Entonces voy y compro el mismo boli que ahora está por solo $40. Ya he recuperado el boli. Y ahora se lo devuelvo
a la persona a la que se lo cogí prestado y fijaos lo que tengo aquí. Un beneficio de $60. Imaginaos esto mismo 100.000 veces a la vez y eso es Wall Street. A finales de 2020, hubo un nuevo rumor entre el creciente ejército de pequeños inversores en Wall Street Bets. Se estaba corriendo la voz de que las acciones de GameStop estaban siendo vendidas en corto activamente y decidieron que era hora de combatir contra los fondos de cobertura, de vencer a los vendedores en corto en su propio juego. Con los fondos de cobertura de Wall Street vendiendo en corto GameStop y los pequeños inversores animándose los unos a los otros para continuar comprando, se habían establecido los frentes de batalla. Por supuesto, los profesionales de Wall Street se mantuvieron escépticos al respecto y muchos continuaron manteniendo su posición en corto en las acciones de GameStop. Algo extraño empezó a ocurrir. Las acciones de GameStop empezaron a escalar, y con eso me refiero a escalar rápido. Las acciones de la empresa minorista de videojuegos GameStop han subido un 15% antes del inicio de la sesión. Los analistas de Wall Street estaban confusos. Estaban seguros de que con el tiempo el precio de esas acciones se corregiría por sí mismo. Era solo cuestión de tiempo. Cuando el precio de las acciones llegó a los 40, uno de los vendedores en corto, Citron Research, decidió meter un poco de presión. Entró en Twitter e insultó a los pequeños inversores. No es que los fondos de cobertura no supieran lo que tramaba Wall Street Bets. De hecho, lo sabían muy bien. Solo que no los tomaron muy en serio. No pensaban que todos esos pececillos, como los llaman, pudieran marcar tanta diferencia en el precio de una acción. Después de todo, ellos eran los tiburones, y cuando la acción empezara a bajar de nuevo, que estaban seguros de que lo haría, los tiburones se comerían a los pececillos y los pececillos perderían millones. Pero los fondos de cobertura no se habían dado cuenta de la cantidad de pececillos que había ahí fuera. Y se habían convertido en pececillos enfadados, que se enfadaban cada vez más, según eran conscientes de lo que tramaban los tiburones. El 22 de enero, la acción subió un 50%. Y el 25 de enero, otro 144%. Esto pilló por sorpresa a los corredores de bolsa de todo el mundo. Por todas partes, los pequeños inversores se estaban acumulando. El 26 de enero, Elon Musk tuiteó GameStonk, aludiendo al desorbitado precio de las acciones de GameStop. Percibiéndolo como su aprobación, más inversores empezaron a comprar solo por enfatizar. Los vendedores en corto estaban atacando en grupo a GameStop. Y los pequeños inversores querían darles una lección, por lo que se juntaron, empezaron a comprar GameStop y crearon ese estrangulamiento de posiciones cortas. Los vendedores en corto no podían aferrarse a sus acciones tomadas prestadas para siempre, esperando a que el precio bajase. En algún momento, si la acción se mantenía sin moverse o incluso peor, subía, tenían que minimizar sus pérdidas y volver a comprar las acciones. Es entonces cuando se produce un estrangulamiento de posiciones cortas, cuando demasiados vendedores en corto tratan de volver a comprar sus acciones tomadas prestadas al mismo tiempo. Esto hace subir la demanda, haciendo que el precio por acción sea desorbitado. A finales de enero, los fondos de cobertura empezaron a quebrar. Un fondo, Melvin Capital, anunció pérdidas de más de 7.000 millones de dólares. Citron Capital, los que habían insultado originalmente a los pequeños inversores, acabaron perdiendo el 100% de su inversión. En general, la apuesta de los vendedores en corto contra GameStop pasó a hacerles perder casi 20.000 millones de dólares. GameStop está lista para continuar su ascenso vertiginoso. Los fondos de cobertura que pidieron prestado acciones... Esto podría cambiar la naturaleza de la inversión en años. Las acciones han subido más del 60% antes del inicio de la sesión. Una batalla entre los optimistas especuladores diarios y los vendedores en corto de los fondos de cobertura que han apostado en contra de las acciones. La pregunta es, ¿quién ganó al final? La verdad es que esa cuestión sigue estando abierta, pero hay una cosa que puedo aseguraros por un tiempo. Esos inversores mediocres en Wall Street Bets han tenido a la Wall Street tradicional y a los fondos de cobertura saliendo por patas. Se lo han cobrado con creces. Y os diré otra cosa. Sin duda, se ha dado un cambio de paradigma en el que el pequeño inversor ha tenido al fin la capacidad de contraatacar a esas grandes instituciones, con cosas como los smartphones, las aplicaciones para invertir en bolsa y la viralización de Wall Street Bets. Veremos quién gana al final, pero hay una cosa que puedo aseguraros: será un viaje emocionante en cada tramo del camino.